Así es una mujer hermosa, preciosa, talentosa, que ya pasó por De Locos en una oportunidad porque estaba lanzando una canción muy bonita y hoy está acá porque tiene un nuevo sencillo musical. Le cuento que es actriz, cantante y compositora, es una artista de nuestro país, pero que pocas veces conocemos talentos de estas tierras tan hermosas como es Granada Meta. Está desde el exterior y viene a compartirnos además un legado de música y su nueva música. Por eso démosle la bienvenida a María del Pilar Pérez, más conocida como ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo van todos por allá en casa? Excelente y mejorando, apreciadísima y bellísima Pinti Zion, que tienes una pinta del llano espectacular. Mejor dicho, la otra Zaina se quedó en palotes, De hecho, 5 lustros atrás. ojalá esté por allá enero, pero no lo es, pero parece, por lo menos uno tiene el alma, ¿no? Así es, como lo decía Carolina, eres actriz, eres modelo, eres cantante, estás en boga de las juventudes con tu última canción. Cuéntanos de tu actualidad, preciadísima Pitisayo. Nada, muy contenta de estar otra vez por acá saludándolos, compartiendo con ustedes. Muy feliz, tenemos un nuevo lanzamiento. Esta es una canción muy especial, se llama Tú, y es una canción cargada de muchísima autoaceptación, de amor propio, de buena vibra para estos tiempos no tan fáciles que estamos viviendo pues la humanidad completa, ¿no? Así es, Piti, es que quiero saber un poquito más de esa canción, porque si bien nos tienes acostumbrados a que en tus redes sociales publicas videitos de esas inspiraciones que le dan a los músicos y a los artistas y sacan unas rimas, sacan líricas bacanas, pero hoy llegas con esta canción que además es escrita por ti y tiene una frase muy linda que dice: tu sonrisa vale 1 millón y tú ni te enteras, me gustaría que en mis ojos te vieras. ¿De dónde sale esa inspiración para esta canción tan hermosa? Mira, realmente tú es una canción, es como un recordatorio para todos de que ser tú mismo es importante, chicos, de que ser tú mismo está, o sea, está bien ser tú mismo. Ahorita mismo con todo este ruido, no solo de las redes, sino, sí, bueno, todo lo digital, ¿no? Este mundo digital que nos está consumiendo, que para muchas cosas es bueno, pero para otras, perdón, ay, corona, no, mentira, que para otras es como que nos consume y nos están vendiendo lo perfecto como normal, entonces lo normal pasa a ser cualquier cosa, entonces ya ser normal no es suficiente y siento que sí es suficiente, que nos tenemos que recordar que nada de lo que vemos allá en las redes es real, chicos, que lo importante es ser uno mismo. Es una canción cargada de mucha autoaceptación, de amor propio, hasta para mí misma todo el tiempo, porque uno también en este medio se pierde un poquitico por el camino, entonces esa es como el propósito de tú. Apreciadísima Pitisayo, los telemedellinenses, que son nuestra fiel sintonía de Telemedellín, estamos en el canal local más importante de Colombia. Queremos preguntarte dos cosas. ¿Quién es la otra mitad de la luna que vemos en tu hombro? Y que nos cantes, si eres tan amable, algo de tú para que nos alegres esta hermosísima noche en cualquier rincón de nuestra hermosa Colombia. Bueno, la otra mitad, hasta acá, perdón, tengo como un problemita ahí viendo a Kyle. Pues es mi novio, nada. Un ser muy, muy especial, la verdad que estoy muy feliz, mi corazón está muy feliz y bueno, si él es mi otra media, entonces es él. También tiene el tatuaje. Qué pena ahí la contrapregunta. Que si también tengo tatuajes. Él, si él tiene el... Fíjate que él no tiene, o sea, él no tiene esta luna, pero él tiene un lobo y realmente sí nos lo hicimos por el lobo y la luna y una cosa que nos pasaba como con el tema. Entonces realmente sí me la hice por él. Pero no necesariamente que si el pedacito, ¿sabes? La luna completa, la completaría él, por decirlo así, ¿no? Sino que más bien tiene un lobo. Perfecto. Y cuéntanos entonces lo que te estaba preguntando Ah, bueno, el inicialmente. pedacito de tú. ¿Sí?
Dice, tú eres simplemente tú, sin ninguna pretensión, te robas mi corazón. Tu sonrisa vale un millón y tú ni te enteras. Me gustaría que en mis ojos te vieras. Ay, no, es que es demasiado linda esa canción. Demasiado perfecta para dedicar. Y también quiero que abordemos un poquito el tema del video. Es un video además de emotivo, es muy sentido, plasma totalmente lo que nos cuentas, de lo que quieres reflejar con la canción, de autenticidad, de amor propio, de un montón de cosas. ¿Quién es? De ayudarme en este video, porque vemos además una pareja de la comunidad LGTBI dándose un beso hermoso, las fotografías, la puesta en escena que tú tienes. ¿Quién te ayuda? Además, porque en estos tiempos se vuelve mucho más difícil hacer un video y una producción como esta. Muy contenta porque la hicimos con un amigo fotógrafo que se llama Fra, el cual admiro muchísimo, y es en stop motion, entonces son como muchísimas fotos. Queríamos hacer algo pues dentro de las limitaciones que habían con la pandemia, o que bueno, siguen habiendo. Queríamos hacer algo creativo, y bueno, tomamos casi más de 2000 fotos, de hecho, y entonces fue súper cool porque íbamos captando todas las acciones, sí, foto tras foto. También muy especial porque muchas personas fueron a poner allá su vulnerabilidad al set y decir, hey, mira, yo quiero inspirar a las personas que tienen complejo con esto o con lo otro y que no pasa nada. Entonces fue un día, la verdad, muy, muy especial, y aparte que, bueno, también salimos de la casa y eso es especial. Entonces fue muy chévere. Apreciadísima Pity Zion, ¿te consideras quizás una juglar moderna? Es decir, escribes lo que vives y cantas lo que escribes. Eso tiene una profundidad y una connotación bien interesante. ¿Que si me considero una qué, perdón? Una juglar, es decir, una lideresa que canta lo que el pueblo está viviendo. Bueno, si se le puede llamar así, si la gente... Porque yo creo que al final del día los jefes son el público, ¿no? Ellos son los que deciden qué tan lejos llega un artista. Todo lo que le pasa a un artista pasa gracias a ellos. La gente está conectando mucho con mis letras. La réplica ha sido muy linda. Y lo más importante de todo es que se sientan identificados. Yo soy una chica común y corriente allá afuera, que me pasan cosas común y corriente y que simplemente voy cantando mi vida en canción. Y bueno, obviamente tratándole de dar un lado positivo a cada letra que hago para que la gente también se inspire y puedan aspirar a hacer lo que quieran ser. Qué bueno, Piti, también quiero, antes de que cantes mi canción favorita, que ya te dije que me la tienes que cantar, tu canción favorita, porque además soy fan, o sea, que yo esté aquí entrevistándote no me exime de que no me guste tu música como me gusta. Quiero que hablemos un poquito de ella. Con este sencillo con el que abriste la carta de presentación a lo que venía para ti, una canción que alcanzó 5 millones de visitas en YouTube y que en la plataforma TikTok también, pum, boom. ¿Por qué decides abrir como todo esto que se viene para ti con esta canción? ¿Qué la hace especial? Bueno, ahorita mismo, primero fue mi primera canción y es mi primer bebé musical, la hace muy especial porque pues para mí era un tema. Yo siempre he sido como una chica que habla como las llaneras, ¿no? Como muy, muy raspado y muy directo, y no siempre eso, ¿sabes? A veces puede ser un poco abrupto para las personas. Entonces yo tenía mucho miedo de salir y poner mi vulnerabilidad en una plataforma y que la gente no entendiera mi mensaje, y grata sorpresa que la gente lo tomó de una manera muy linda. Y bueno, un año después, o sea, que acabamos de cumplir un año el 5 de julio, me doy cuenta que de 5 millones, ahorita estamos en 19 millones de views en YouTube. Se está viralizando en TikTok y es bonito porque piensas que el mensaje no trasciende, pero el tiempo de Dios también es perfecto y eventualmente le llega a la gente tu música y están pasando cosas muy especiales con esta canción. Bueno, y con esa canción no solamente, porque también con No Pasa Nada, que es mi favorita, que igual le continúas haciendo promoción porque es una canción preciosa, que además tenemos la oportunidad de ver a dos grandes artistas de nuestro país, jóvenes, con esa nueva era, cargadas de música, apasionadas, y sale No Pasa Nada junto a Grace, y además que es
están ustedes rompiéndola en cifras con esta canción. ¿Nos puedes regalar entonces un pedacito a mi honor y para todos los televidentes? Claro que sí, el corito dice: no pasa nada, aunque se me antoje un beso, pa' volver a sentir eso. Si me pierdo en el proceso, lloraré, pero sé, no pasa nada. No pasa nada. Se de... Ay, ¿yo me escucho por allá? No, yo canté. No, ¿qué pasó? Su fan, acompañándole la capela. Oh. Ah, no, continúa, continúa. Que era mi delay, que era como... No pasa nada, no pasa, no pasa nada. Continúa. ¿Sí, no? Sí. No pasa nada, si olvidarte no es factible, tratar está lo imposible, ningún recuerdo es invencible, y probaré que sin ti no pasa nada. No pasa nada. Estás pasando rico, apreciadísima. ¡Qué emoción! ¡Está bueno! No, gracias por este ratico tan chévere acá con ustedes, por permitirme el espacio. Así que muchas gracias. Ven, si en este momento quisieras comunicarte con alguien bien especial en cualquier parte del territorio colombiano, de esas personas que no hayas visto desde el colegio, desde la universidad, que tengas un familiar a quien quieras saludar, que sea el momento en que lo hagas, Piti. ¿Ahorita mismo? Sí. La verdad es que, no sé, no tengo a nadie como tal. Creo que no tengo a nadie. ¿Estás sola? No tiene... Piti. No, fíjate que... Piti, tengo, o sea, aprovechando tengo familia, que... Pero... ¿Qué? Cuéntanos. ¿Tienes familia? Tengo familia, pero pues sí la veo. O sea, no es como que no los vea nunca. Entonces no tengo nadie como que te diga, wow, hace mil años que no hablo con mis amigas de la infancia, también me comunico. Entonces, gracias a Dios. Bueno, ya que no pudimos hacer ese saludo tan especial porque fijo Santi ya se tenía algo ahí creado, no sabes lo creativo que es este hombre, pasamos a un momento muy especial para nosotros para que nos divertamos en este programa que se llama El Lo Cuestionario. Entonces, ¿para qué pasa este Lo Cuestionario? Que son unas preguntas que te vamos a hacer, nosotros te vamos a ayudar, vamos a ser tus cómplices en este tan bonito. Llamamos entonces a nuestra directora Tatiana Arteaga, quien se une en este momento a esta entrevista tan chévere para No Cuestionar. Piti, muchas gracias por aceptar la invitación en De Locos. Entonces aquí tienes un minuto para respondernos cuatro preguntas muy fáciles que te voy a hacer y los chicos te van a ayudar. Ellos no dejan que nadie se corche. Entonces empecemos. ¿En qué año descubrió Colón América? ¿1492, 1502, 1496, 1488? 1492. ¿En qué guerra participó Juana de Arco? ¿En la Primera Cruzada, Guerras Napoleónicas, la Guerra de los 100 Años o la Guerra de los 30 Años? En la de los 100. ¡Muy bien! ¡Ay, no la ayudaron, vio! ¡Qué chepazo! ¿Cuál era la capital del Imperio Inca? 1, Cusco, 2, Quito, 3, Machu Picchu, 4, Lima. 2. 1. ¡No! ¡La 1! ¡Cusco! ¿Cómo se te dije? ¿Cómo se llamaba? Bueno, dale, vamos con la última. ¿Cómo se llamaba el padre de Alejandro Magno? ¿Ptolomeo I, Filipo II de Macedonia, Leonidas o Filipo I de Grecia? No, ni idea. Filipo. Esa era, Tati, esa era. ¡Muy bien! ¡Bravo! Uy, no, acá quedamos pura reina de belleza.
Ojo, pues, Piti. Piti, te queremos transmitir desde Santa Elena, desde Medellín, Antioquia, Colombia, nuestra energía, nuestra alegría por haberte comunicado con nosotros, por habernos cantado un ratico, por compartirnos esa alegría, esa armonía que proyectas también como una mujer hermosa, actriz, modelo y cantante. Te voy a enviar los electrochoques de la buena suerte, así que muy preparada, porque después de eso ya la van a estar llamando el premio Grammy y usted va a estar llamando al Loco Jaramillo porque ya soy su chamán de cabecera. Señoras y señores, los electrochoques de la buena suerte para Piti Zion. Carolina Flores, ayúdeme porque vamos en... 3, 2, 1. Los electrochoques de la buena suerte para Piti Zion. La luna y el lobo, el lobo y la luna. El amor en tiempos de pandemia, señoras y señores. Gracias, Piti. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, no, a por el espacio, por este tiempo tan, tan, tan agradable, por hacerme reír, por los electrochoques. Yo ahí le aviso qué tal me va y le paso su tajadita. Bueno. Gracias, chicos. Piti, a ti muchas gracias por estar con nosotros. Muchos éxitos en todo lo que viene para ti. Confiamos totalmente en el buen nombre, el buen papel que estás haciendo afuera como música y esperamos tenerte acá en esta casa en Telemedellín cuantas veces podamos cuando estés en nuestro país. ¡Listo! Amén. Un abracito. Bien, 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 chicos.